Muy buenos días a todos, espero se encuentren bien por casa. Mi nombre es Daniela Pimentel y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PromPerú a la tercera edición del programa Express de la Ruta de la Competitividad Turística, liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En esta oportunidad hablaremos con este espacio para poder compartir con ustedes estas sesiones online donde veremos temas relacionados a la transformación digital en el sector turismo, cómo mejorar experiencias a través de la tecnología y oportunidades comerciales online. Ahora sí, el día de hoy veremos el tema la transformación digital en establecimientos de hospedaje y quiero darle la bienvenida a Alonso Franco, cofundador y CEO de Arribedo, empresa con sede en Lima y en Sunnyvale, California, dedicados a brindar soluciones tecnológicas para marcas del sector turismo que puedan permitir mejorar la experiencia del usuario, así como también ofrece contenido interactivo y relevante. Asimismo, Alonso es fundador de Parihuana Hostels, empresa con 500 camas mochileras en Lima, Cusco y Santiago, con tecnología propia integrada a diferentes tecnologías del mundo y con uno de sus hoteles considerados como el número 3 del mundo por los usuarios de las plataformas de reviews. Hola Alonso, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo estás? Gracias por la presentación y por invitarme a contar un poco de algunos frentes en la hotelería y la tecnología. Lo que he aprendido va a ser un gusto. Perfecto. Nada, entonces te doy el paso y podemos iniciar. Buenísimo, Daniela. Muchas gracias y buenos días con todos por unirse y a PromPerú primero felicitarlo por el programa que ha armado, bien dedicado, con bastantes aristas y diferentes frentes de información. Hoy día tocamos el frente de la hotelería, en donde voy a compartir, ya la pantalla está acá compartida, en donde vamos a ver qué oportunidades salen a la vista a través de la tecnología para ayudar a los hoteleros a facilitarles el día a día, tanto a ellos mismos como brindar una mejor experiencia a sus huéspedes. Así que va a ser un gusto entrar en esos detalles. Daniel hizo una presentación de mi experiencia, lo voy a contar brevemente mencionando quizás un ángulo diferente. Yo empecé abriendo este hostel mochileros que se llama Parihuana Hostels, en donde hicimos nuestro propio software para operar, es el PMS, en inglés el Property Management System, el que maneja el sistema de reservas. Cuando uno hace check-in, ¿no? Ahí te están registrando en el PMS, ¿no? Hicimos este sistema hace ya unos 8 años y luego lo hemos integrado con software internacional para recibir reservas, lo integramos con el sistema de alimentos y bebidas, entre de otros frentes. Quizás ahora puedo mostrarles en un gráfico cuáles frentes. Pero habiendo experimentado la tecnología desde el mundo hotelero, me pasaba que también me dedicaba a brindar muchísima experiencia a mis huéspedes. Y acá quería hacer una pausa de la tecnología para hablar acerca que mientras en nuestro rubro podemos entrar a tallar en los frentes en donde la transformación digital, el software o diferentes los canales comerciales de los diferentes frentes digitales nos pueden ayudar, la hotelería está inevitablemente ligado al componente humano, un componente que no debería reducirse, y si la tecnología entra es simplemente para impulsar esa experiencia personal que podemos brindar como hoteleros. Y en esa línea fue que le dedicaba mucho tiempo trabajando en el hotel, en desayunos, contándole a los huéspedes qué hacer. Y me dediqué, en respuesta a esas conversaciones, a hacer un mapa sencillo de qué hacer alrededor de Lima, alrededor específicamente del hostel, poniendo todos los favoritos, una ruta de caminar, otra para hacer ir en bicicleta, las atracciones, los restaurantes favoritos, etc. Y fue así que me di cuenta que como hotelero tenía algo que decir, que era la oportunidad de qué hacer alrededor del hotel, y que no existía ninguna plataforma en el internet en donde yo pudiese organizar mi información, y más bien estaba obligado a construir un diseño, un mapita, contratar un diseñador, y fue todo un trabajo bien amplio para finalmente tener este mapita, el cual además se los puedo mostrar brevemente.
Pero este mapita me hizo pensar que a nivel digital deberíamos tener otra solución que permita que yo pueda organizar esta misma información, ¿no? Y acá creo que sí se ve mi pantalla. Deme un segundito. Acá está. Ahora sí está bajando, así que voy a seguir comentando mientras va cargando el mapa. Me di con la idea de que teníamos la necesidad como hoteleros de contar qué hacer alrededor y abrimos esta plataforma, que es Arrivedo, en la cual invitábamos a cualquier hotel del mundo a organizar rutas alrededor, a organizar caminatas, lista de favoritos, de restaurantes, actividades, etcétera, ¿no? Atracciones. Les voy a mostrar entonces, acá puedo compartir mi pantalla. Este fue el mapa que hice originalmente, estamos hablando de hace 8 años, el hotel está acá localizado y pusimos el principal frente de transporte, hicimos un esfuerzo para meter barranco porque ya no nos daban el espacio, entonces cortamos de esta manera. Hicimos la ruta en naranja, la ruta en bicicleta punteada, pero el esfuerzo y cada vez que yo quería actualizar las recomendaciones de qué hacer cerca, era prácticamente imposible, ¿no? Porque había que volver a imprimir, demoraba muchísimo. Además que imprimir este mapita y dárselo a cada huésped tenía un costo aproximadamente de casi un sol. Fue por eso que en Arrivedo organizamos esta plataforma en la cual invitábamos al hotelero de una manera dinámica poder generar este contenido y digitalmente lo podrías entrar a cambiar. Estoy abriendo el de un hotel fuera de Lima, pero se entiende la idea de cómo el mapa te acompañaba de una manera visual. Así que, habiendo contado esa experiencia, voy a regresar a presentar. No sé si en este momento se está presentando la presentación, Daniela. Ahora sí creo que estoy regresando. Ahora sí se ve la presentación. Habiéndoles contado mi experiencia, primero en hotelería, en donde desarrollé un software para la operación del hotel y luego cómo salí a desarrollar software para venderlo o acercárselo a los hoteleros del mundo, literalmente llegamos a organizar más de 1.500 guías a nivel global en 250 destinos del mundo. Les cuento un poco mi visión de dónde están las principales frentes de oportunidad para la transformación digital en el rubro hotelero. Así que primero les comparto esta pantalla, en las cuales le cuento que siento o yo me sentía como hotelero bastante mareado. Y me sentía mareado porque había muchísimos frentes de operaciones. Vamos. Empecemos por acá. Está la conserjería, ¿no? La recepción. Llegamos. Entrega el papelito, fírmalo, llénalo, dame tu pasaporte, imprime el pasaporte, guárdalo, ponlo en un, ¿no? Engrámpalo, ponlo en un file, sube esa información, además, tipeada en el sistema. Si no es sistema, es Excel para guardar el nombre, asígnale un cuarto. Solo estoy empezando porque me podría ir hasta el infinito en la cantidad de procesos que tiene la recepción. Muchos de estos procesos se conectan con la página web, pues el usuario también tiene que entrar para hacer su reserva en la página web, ojalá las en nuestra web, también la puede hacer en plataformas como booking.com o Expedia, y también el usuario tiene que llenar una serie de información, le pedimos información, su nombre, su tarjeta, es muchísima la información y los procesos que se dan en la hotelería y ahí generan la oportunidad para que la tecnología reduzca la cantidad de procesos. Pero sigamos viendo, de la recepción a la página web, a la seguridad. Un hotel puede tener las puertas, digamos que no cualquiera puede entrar y hace un control de seguridad de quién entra, quién sale. Luego cualquier persona que sale, que hace su checkout. Ese mismo ticket vendido, ese e-ticket o e-billing que va directo a la SUNAT o no va a pasar por una factura que se tiene que hacer a mano, uno a uno. Ese es otra frente de procesos fuerte. Está la cocina, que tiene procesos desde inventarios,
desde pedidos, por supuesto la cocción misma, el VAR de la cocina, si se emite el registro, va al VAR con una impresión de comandas, tal persona pidió tal, asígnaselo a tal cuarto. Si no tenemos un software, eso es un papelito que se pone cuarto 203 y luego esa información va a que la noche el recepcionista nochero entre y esté trasladando todos los consumos uno a uno en la cantidad de cuartos que hayan. Igual el VAR tiene que hacer inventario semanalmente. Los procesos honestamente no paran. Estamos dándole la vuelta recién a la mitad de todo este círculo. Lo administrativo, hay que hacer costeo de productos, hay que mirar la data de cuántas reservas hubieron, qué tipo de reservas, por dónde vinieron, si son los cuartos más ocupados los privados de camas dobles, si son los privados de camas matrimoniales, o si es un hostel, si es las camas más consumidas, las de muchos cuartos, las de pocos cuartos. Administrativamente, toda la data que se ha registrado en estos diferentes papelitos es difícil de ir siguiéndola y es un proceso más administrativamente, ¿no? También uno se puede meter al internet, leer uno por uno los sistemas de reviews de TripAdvisor, de Booking, ver si los comentarios de mejora que nos exigen a nosotros como hotelero es la bulla, porque no hay una ventana sólida que la bulla ingresa, o si las quejas son que el colchón es muy suave o que la comida, y es una vez más, es un proceso. Entra al internet, lee los reviews, trata de ver cuáles de estos comentarios son más de un tipo o del otro tipo. Y una vez más, los procesos administrativos o los procesos en general, no solamente los administrativos, se siguen acumulando. Luego vamos a mantenimiento, en donde el equipo de housekeeping que está visualizando un problema día a día, a veces lo registra, a veces no. Si lo registra, le tiene que informar a housekeeping, entra en un listado, se tienen que priorizar, se tienen que agendar dichos procesos, se tienen que hacer compras, se tienen que hacer costeos si son mantenimientos más grandes. Igual housekeeping también tiene procesos, más allá de entrar y tender la cama per se, o cambiar las sábanas, o lo que toque hacer en el proceso de limpieza, hay que registrar la cantidad de camas que ya limpié hoy, las que me tocan a mí, las que le tocan al otro miembro del equipo de housekeeping, y organizar cada uno de estos frentes, y los procesos no son solamente esto, lo hemos simplificado, está el área legal, el trámite con la municipalidad, defensa civil. En general, hablamos de cientos de procesos que el hotelero se está enfrentando, y tiene por ello la necesidad hoy, más que nunca, de simplificarse la vida con softwares que le permitan dedicarle más tiempo al huésped, ¿no? Creo que no terminé de dar la vuelta, y es probablemente lo que le pasa a muchos hoteleros, o por lo menos me ha pasado a mí trabajando en la hotelería, que involucrado en tanto papelito, metido tan de lleno en tanto papelito de las operaciones, de hacer todo lo que me corresponde hacer como hotelero, para los procesos que me corresponden hacer, no tengo tiempo para dedicarle al huésped esa atención especial, esa preocupación por contarle qué hacer cerca, ese interés por ayudarlo a que tenga una linda experiencia, a resolverle el problema, que puede ser cualquiera. Por favor, ¿me puedes dejar otra toalla? Me metí un papelito, me olvidé de ir a dejar la toalla. O que no tengo un... Me dijo la pregunta si dónde puedo comprarle ahorita a tal regalo, yo tengo un listado por acá y estoy buscando y me perdí, haciendo otro papelito que alguien me vino a interrumpir. ¿Cómo nos libramos de tanto papeleo, de tanto proceso operativo que requiere nuestra gestión para dedicarle más tiempo humano en el uno a uno a estos viajeros que vienen a experimentar no solamente el destino, sino vienen a experimentar estas relaciones que nosotros podemos brindarles? Con eso paso a la siguiente página, en donde muestro que el hotel hoy tiene la oportunidad de incorporar diferentes software hotelero que le permita simplificar toda esta operación que he escrito en la página anterior, y que más bien le permita dedicarse más a este huésped que está en color celestito acá, ¿no?
Entonces, hablamos de diferente tipo de software. Vamos a hablar primero del principal. El principal porque hay que llenar el hotel. Y uno es un software que nos ocupa muchísimo tiempo. Quizás no el principal, porque definitivamente el PMS es súper importante. El PMS es el software que está metido dentro del hotel, es el que es el hotel mismo. Es el, en inglés, Property Management System, sistema de manejo de la propiedad del hotel en sí, representado por el gráfico del hotel, el cual recibe información de todos los diferentes frentes que manejan data en el hotel, la consolida en el folio de un huésped, y este folio del huésped, que no solamente tiene su nombre, su pasaporte, en qué cuarto está asignado, qué día llegó, cuál es su tarifa, sino también qué consumos ha realizado en el bar, si su habitación ya fue limpiada, si la factura se realiza después, cómo la factura está atado al número de pasaporte, al dibujo, al escaneado, perdón, del pasaporte mismo, así como la ficha de ingreso para que se pueda hacer la exportación de servicios y con eso el IGB del crédito fiscal se le pueda regresar al hotelero. Toda esa información que me podría ir por muchísimos más frentes, y para terminarlo, más bien, todas las reservas que llegan, cómo entran a ese sistema, cómo las reservas de tu propia página web, cómo entran a ese sistema, cómo cualquier servicio de experiencia al usuario en el que se le está vendiendo un producto adicional o se le está ofreciendo un servicio también conecta hacia el viajero y regresa también a conectar con el mismo servicio del PMS, que es el centro, el corazón del hotel. De la misma manera, la conserjería, que muchas veces guarda datos de lo que está buscando el viajero, y el mantenimiento, que guarda datos de las habitaciones, también terminan estando conectados con este sistema, que es el PMS, representado acá por el gráfico al hotel. Y ahorita vamos a hablar un poco más de este PMS o cuáles son algunos de estos proveedores o qué buscar en este PMS. Pero vamos a hablar ahora de todo el frente comercial. Y el frente comercial, lo que tiene primero es tu sistema en el cual, a través de un Channel Manager, que es una central de reservas, recibe las reservas de Booking, Orbitz, Expedia, Despegar, Hostelworld, entre otras experiencias, entre otras reservas, perdón, ahora también te puedes conectar con Airbnb. Pero todos estos canales son muy difíciles de manejar porque son muchos canales. Acá hay una operación compleja porque imaginemos que somos un hotel que tenemos 5 habitaciones y yo quiero que se llenen, eso es lo primero. El ideal de un hotel es que las 5 habitaciones siempre tengan huéspedes, siempre tengan vida, el hotel tenga entrada y salida de gente, que esto permita que todos estemos enfocados en brindar el servicio a estos viajeros que nos vienen a buscar, pero para llenar ese hotel tenemos que tener las 5 habitaciones disponibles en todos estos sistemas. Si alguien entra y quiere reservar 3, encuentra la disponibilidad. Una familia pone, busco 3 habitaciones. Si uno le puso una habitación a Booking, una Expedia, porque tiene miedo de que se haga el overbooking, que se llenen todas a la misma vez y no puedas brindar el servicio, porque solo tienes, en este ejemplo, 5 habitaciones, eso hace que el Channel Manager, no, si no tuvieses, perdón, un Channel Manager, no le puedes poner las 5 habitaciones de disponibilidad todas. El Channel Manager lo que hace ahí al medio es que le asignas a toditas las diferentes plataformas que te pueden brindar ocupación, que te pueden vender una cama hotelera, puede ser Booking, Expedia, les asigna las 5. Si se reservan 2, inmediatamente se pasan a desconectar. Que ya se reservaron, se pasan a desconectar de, ya solo quedan 3 en todas las demás. Inmediatamente el Channel Manager recibe, se reservaron 2, perfecto, se reservaron, a todas las demás les informa, por favor, reducir cantidad. Cosa que nunca sucede, que hay un overbooking y el máximo de tu capacidad está disponible en todas las diferentes plataformas para realizarse a disposición, para poder venderse a disposición. Ese es el Channel Manager. Y este es un canal importante, ahora vamos a ver ejemplos de este canal.
Pero también dentro de lo que es la central de reservas, antiguamente llamada como el PRS, Property Reservation System, está el Revenue Management System. Y este otro sistema importante es, si se está llenando la ciudad del Cusco, ahora que veíamos en el chat mucha gente que se había unido desde el Cusco, si se está llenando la ciudad del Cusco, ¿cómo le asigno el precio adecuado o la tarifa adecuada a la habitación que estoy vendiendo? Pues es un momento en donde hay poca demanda, entonces quizás vale la pena bajar, o hay mucha demanda y quizás vale la pena subir. Ese jugar con el precio lo hace automáticamente un Revenue Management System. Un sistema que se inició ya hace más de 20, tranquilamente ahora estamos hablando de hace 30 años plus, en el mundo de las aerolíneas, en donde el precio por reservar ese sitio dentro del avión va modificándose poquito a poquito en la medida que se va llenando. Quedan menos, ellos suben un poquito el precio, ¿no? Eso permite que tu venta, con la realidad que tenemos, que los costos se han incrementado muchísimo, no solamente porque es más caro desde hacer la limpieza, los equipos hoy hemos tenido incrementos en sueldos, que para justificar toda esta realidad de costos que se incrementa, poder jugar con la tarifa nos va a permitir mantener ese margen que permite hacer sostenible nuestro negocio. ¿Por qué? Porque es a la misma cantidad de camas, al mismo servicio. Si yo lleno 4 camas de 5 en promedio todo el año, es una buena ocupación, ¿no? 80%. Imaginando en el ejercicio de 5 camas, que es la cantidad de 5 cuartos que uno tiene, si llenamos esas 5 camas, el Revenue Management lo único que va a hacer es incrementar ingresos sin que nada de los costos cambie, permitiendo que si antes estábamos haciendo empate o perdiendo un poquito de plata, pasemos a ganar. O bueno, si ganamos un poquito, que pasemos a ganar un poquito más, ¿no? Generando un excedente para el negocio que todos ustedes que nos acompañan tienen, ya sea como hoteleros o entre sus agencias también, si en algún momento entran al rubro de la hotelería. El Revenue Management también aplica a cuando venden la disponibilidad de sus servicios de actividades. Estas centrales de reservas, ya les expliqué, con el Channel Manager y el Revenue Management, ya hablamos un poquito del PMS, que es el hotel mismo. Por supuesto que uno también quisiera llenar la mayor cantidad de camas desde su propia página web. Tener una web propia te permite no tener que pagarle esa comisión que pide Booking Expedia y que hace que perdamos un montón de liquidez, pues recibimos, vendemos la cama en 50 soles, 20% nos pide Booking, perdemos 10 soles directo a Booking porque nos ha hecho el servicio de enviarnos o distribuir nuestras camas a todo el mundo. Ellos para eso invierten en tener una gran capacidad de visualización en el mundo, entonces usuarios del mundo entran a Booking y nos envían a hotelitos como los nuestros, por lo menos a nosotros, en Lima, en Cusco, nos envían esta disponibilidad. Yo me llamo hotelito en el sentido que Booking es enorme, tiene todos los hoteles montados, entonces puede invertir muy fuerte en atraer usuarios por Google o por Facebook o por Instagram, ¿no? Propaganda para que entre el usuario a Booking y reserve una habitación. Y Booking puede darse el lujo de incrementar ese costo por inversión en Google AdWords, para que el usuario se conecte y llegue a reservar por Booking, porque, como digo, tiene literalmente más de 1 millón de hoteles montados en la plataforma. Dentro de hospedajes grandes y pequeños, hablamos de que una plataforma como Booking o TripAdvisor o Expedia tiene 1 millón de hoteles. En cambio, nosotros, en mi caso, yo soy 1 o 2 hoteles, ¿no? Entonces, un hotelito individual como nosotros, nuestro propio website no va a poder hacer la competencia de marketing con una plataforma como Expedia o Booking, que tiene 1 millón de hoteles. Pero igual, nuestro website debe estar optimizado, pues existe un porcentaje de huéspedes que no le gusta reservar por Booking y puede reservar por nuestro canal directo, y nos ahorramos el 20% de comisión que le tenemos que pagar a Booking o a Expedia. Entonces, en esa línea, la página web propia juega un rol fundamental. Hay muchísimos frentes para trabajar la página web propia.
hay que hacerla eficiente para que el usuario quiera entrar y reservar. Vamos a dejar los tips más básicos. Eso quiere decir hacerla eficiente, hacer que tenga lo que el usuario necesita para tomar una reserva. Un tip importante es que el usuario quiere ver la habitación en la que se va a hospedar. Claro que quiere ver las áreas comunes también, pero hace sentido si uno se pone a pensar, yo pago por mi estadía en dicho hotel, quiero ver en dónde voy a dormir. Finalmente ese es el core. El resto voy a salir, voy a estar un ratito en las áreas sociales, luego voy a salir a conocer la ciudad. Entonces, esa foto de la habitación tiene que ser extraordinaria. Y si somos un hotel que no podemos contratar a un gran fotógrafo, lo que hicimos nosotros como pequeños hoteleros fue utilizar a los viajeros que llegan con sus grandes cámaras y pedirles que por favor tomen buena fotografía, que esa fotografía nos las entreguen de una manera digital por correo y esa fotografía la terminamos subiendo a las plataformas de nuestra propia página web. Entonces, el consejo ahí en el desarrollo de la propia página web, el manejo de la página web propia, es tratar de buscar una plataforma que ya haga, no desarrollarla desde cero, pues existen lo que se llaman frameworks o templates o formatos precreados para que uno suba sus fotos, para que uno suba sus servicios, para que uno suba sus grandes mensajes, ¿no? Mostrar al equipo mismo con una sonrisa grande para invitar a estos huéspedes que llegan a tu web. Y luego que lo convenciste por lo visual de la fotografía, por la facilidad utilizando estos formatos webs que utilizan otras plataformas, que te las puedes alquilar, ¿no?, mensualmente para utilizar su plataforma, idealmente tienes que poder ejecutar la reserva en vivo. Ejecutar la reserva también es darle disponibilidad, decir, sí tengo dicha disponibilidad en este momento y por ende puedo ahí mismo asignarla, hacer la transacción, hacer el cobro de la tarjeta y poder dejar que el usuario entró, reservó, confirmación, le llegó a su correo, está tranquilo y chao. Y ustedes, como hoteleros, ya llenaron o cumplieron ese rol de llenar esa cama para las fechas de la reserva. Entonces, en esa línea, el website propio juega un rol importante. Para mí, mi consejo hacia nosotros mismos en el hotel en el que trabajo, pero también a todos ustedes, es que su website pueda transar, pueda recibir reservas. Si no pueden conectarlo a un template que tome la reserva misma, que por lo menos sea fácil de poner los campos de reservar, pedir la fecha, comentarios, y que ese envío llegue a su web y que sean muy puntuales en responder. Entonces, pongámonos un ratito en los zapatos del usuario, en el cual lo haces llegar a la web, le dices reserva local, reserva con nosotros directo, tratar de darle un incentivo para que reserve directo. Aquellos que reserven directo son los primeros que ponemos para hacer un upgrade a la mejor habitación, les damos siempre un pisco sour gratis, les hacemos un descuento en los consumos del bar. ¿Qué beneficio le damos para reservar directo? Porque muchas veces este usuario prefiere reservar en Booking o Expedia, que nos va a cobrar 20%, porque ve que en dichas plataformas va a tener la garantía de que si no me dan mi cama, yo me puedo quejar ahí mismo. En cambio, si reservan en nuestra propia página, no hay dónde quejarse. Pueden ponerlo en TripAdvisor, pero no es lo mismo que ponerlo en el Booking, ¿no? TripAdvisor también es una opción. Pero hay una garantía de que si no me dan, yo me quejo con Booking y Booking posiblemente al hotel lo termine retirando de la plataforma porque Booking no quiere exponerse y es bien duro en penalizar a los hoteles cuando ofreces disponibilidad y no la otorgas. Y el huésped ya lo sabe. Entonces, a veces no quiere reservar en nuestra web. Entonces, darle un beneficio, ¿no? Contarle de que, ¿no?, vas a tener tu garantía, te confirmo de que te voy a responder en menos de 12 horas, mándanos la reserva por acá. Eso es en caso no podamos tomar la reserva. Ahí mismo, ¿no? Si podemos tomarla ahí mismo con la tarjeta, perfecto. Son algunos elementos del website, vamos a hablarlos más adelante. Otros softwares que se conectan al hotel mismo, está el POS, A y B es alimentos y bebidas, permitir que el bar, el restaurante, ahí mismo se autoasigne el cobro y que cuando uno vaya a hacer el checkout, se le puede imprimir, esta es su lista de consumos y se le entregue
Ya existen softwares integrados que ofrecen estas funcionalidades. También está toda la parte administrativa, financiera, de contabilidad, que permita que todas las ventas que se han realizado hoy, idealmente ya vengan con e-billing, pues Sunat hoy quisiera que todas estas ventas tengan este billing directo con la Sunat. Pero una ventaja de formalizarse al nivel que todas las ventas tienen un e-billing permite de que a fin de año podemos pedir el recupero del crédito fiscal. El crédito fiscal es la diferencia entre el IGB de ventas que le hemos cobrado al usuario menos el IGB de compras que ya hemos pagado en cada una de nuestras compras. Se netea y normalmente una empresa tiene que pagar el diferencial. Pero el hotel no le cobra IGB porque es una exportación de servicios a los extranjeros que puedan demostrar, mostrando su tarjeta de ingreso, menos de 90 días, más su pasaporte y que todo tiene que estar engrampado. Tiene una complejidad operativa, por supuesto, pero si tú puedes guardarlos todos estos y más aún los puedes guardar digitalmente, a fin de año le podrías reclamar a la Sunat que te devuelve el crédito fiscal. Una vez más, IGB de ventas, IGB de compras, pero si el hotel no tiene IGB de ventas, todito el IGB de compras te lo debe devolver el fisco, la Sunat. Claro que para eso se va a meter en tus finanzas de una manera, pero a tratar de buscar el error, porque no va a querer pagar así de fácil. Y porque quieren que si nos van a devolver ese capital, que seamos formales también, ¿no? Entonces, en esa línea, un software administrativo, financiero y contable permitiría que uno le diga a Sunat, por favor, acá está un clic, aprieto, te mando todos mis reportes y quedo a la espera de que me devuelvas. Si quieres ver todo el orden, como ha sido todo electrónico y digital, el orden se vuelve totalmente, es amplio, ¿no? Y ese orden amplio permite que la Sunat te termine devolviendo el crédito fiscal. Entonces, la tecnología permite la formalización, permite, por supuesto, una mejor experiencia, mejores canales para conseguir reservas, pero también orden financiero que permita recuperar este crédito fiscal. De la misma manera, existe software para controlar el equipo de housekeeping, más que controlar, ordenar el equipo de housekeeping, permitiendo, ¿no?, saber que cada miembro del equipo fue y hizo efectivamente cada una de las camas y se les recuerda el proceso completo, primero la cama, luego dejar el chocolatito, luego tal, es el orden y pueden decir ya cumplimos, ya cumplimos, ya cumplimos. Creo que ya empezamos a entrar, cuando entro a housekeeping, mantenimiento, conserjería, software, que no necesariamente es aplicable para un hotel pequeño. Nosotros, por ejemplo, no manejamos un software hacia el equipo de housekeeping, pues si no tenemos 300 camas, como puede ser un hotel grande, no, ¿a quién le asigno tales camas? Que el housekeeper diga, me falta tal, que me envíen. No hay esa necesidad, es una casa pequeña, se puede manejar. Pero que un PMS es fundamental para manejar las reservas, que un channel manager es fundamental para ingresar reservas de diversos canales, optimizando la disponibilidad de nuestras camas en todos estos canales que hablamos, que un website propio, que un sistema de POS para el bar también, para directamente guardar los consumos, un sistema administrativo, financiero y contable también son fundamentales, creo que sí son fundamentales. Y luego quería, luego de haber mencionado alguno de estos frentes, y pueden ir guardando sus preguntas también para el final, voy a ver también el chat, a ver si... acá voy a aprovechar una pregunta que ha entrado. Si tengo un hotel con 20 habitaciones, ¿conviene ingresar las 20 habitaciones al channel? ¿Qué recomienda con su experiencia? No, a ver, bonita pregunta. Pues, ¿cuál es la realidad de dicho hotel? ¿No? Hablemos de diferentes canales. Y yo vengo del rubro de hostel, en donde el walk-in, ese viajero que toca la puerta al antiguo sistema, ¿no?, que no usa un sistema, sino que literalmente el hostel viene gente, toca la puerta y dice, hola, hay cama, entonces en ese sentido no me conviene vender todas las habitaciones por el Booking Expedia, pues si yo vendo todas las habitaciones por ahí, pago comisión, entonces yo debería dejar para aquellos que lleguen a último minuto.
Así que yo respondería que sí, sí conviene poner una cantidad adecuada en donde el channel manager hace el rol. Puedes ponerlo, si no tienes walking, puedes poner las 20 y en vivo se van colocando. Se van asignando esas, pum, se vendió, regresa, el sistema dice ya se vendió y le informa a todos, a Booking, Expedia, retirar una, ya solo pongo una. Entonces hay que ir midiendo y hay que ir jugando en esas 20 habitaciones para, jugando en el sentido de ir aprendiendo, porque lo que quieres evitar es el overbooking. Entonces fíjate, Andrés, en tu pregunta, ir poniendo de a pocos. Así que ahí le han respondido a Rodrigo qué es el Property Management System, es el PMS. Vamos a seguir hablando después y voy avanzando. Sé que al final vamos a tener una ronda de preguntas. En el interés del tiempo no voy a poder responder todas las que vayan apareciendo, pero si aparecen algunas y creo que es adecuado, voy a ir ingresándolas. Voy a agregar una que menciona acá. Las comisiones que se pagan por Booking, Expedia o cualquier otra son muy altas. ¿Me recomienda hacer marketing por estas plataformas o por mi web? Yo creo que son altas, es 20%. Sin embargo, el servicio que esas plataformas te dan es buenísimo porque te pueden llenar el hotel sin el costo de pagar tu propia web, hacer que tu web tenga visibilidad. Es, digamos, esa complejidad de ventas de tu propia web es bien caro y es bien difícil posicionar la propia web. Entonces, definitivamente yo recomiendo obtener esta visibilidad, hacer que estas camas tuyas se muestren al mundo a través de diversas plataformas y que un channel manager pueda automáticamente alimentar los precios, que solo los cambias en el channel manager, y las camas que se van llenando. Así que, ya habiendo respondido estas preguntas, y luego ya dejando algunas preguntas para el FENAR, para el final, vamos a la siguiente página, en donde acá lo único que no he hablado, como el viajero y el guest experience, hoy por hoy, y el hotel, cómo el hotel puede brindar experiencia de usuario a través del software, ¿no? Entonces voy a hablar de esta nueva ola de software para experiencia de usuario. Un segundo. Primero, volver a hacer incidencia en este punto en el cual he comentado, por el cual el hotel lo que ha perdido con esta cantidad de procesos que debe emitir es que ha perdido la capacidad de brindar experiencia de usuario. Está abrumado con todos los papelitos que tiene que llenar de recepción, de impuestos, de su cobrar el cobro de acá, de allá, todo lo que hemos hablado al inicio para no repetirme. Y debido a ello, tiene poco tiempo para dedicarle al huésped. Entonces, estos software de experiencia de usuarios no buscan necesariamente reemplazar el componente humano, sino agilizar ciertos elementos o dudas o contacto que quiere tener el usuario para resolverle dudas específicas. Entonces, por ejemplo, la recepción puede tener la misión de vender taxis a veces, ¿no? O hacer un cambio en la administración de una reserva. Quiero pasar de un tipo de habitación a pasar a otro tipo de habitación. Quisiera saber cuánto debo hasta el momento, ¿no? Esas son preguntas que viene a la recepción, ¿no? Y que puede, si el huésped quiere hacerlas con el recepcionista, puede hacerlo. Pero existe software hoy que permiten que se hagan estas interacciones sin la necesidad de que el usuario siquiera haya llegado al hotel. O sea, tú haces tu reserva y te llega un correo con 20 días de anticipación que dice, hola, vi que ya reservaste. Te quiero mandar este set de oportunidades de servicios que tengo disponibles para ti. Por ejemplo, te puedo ir a recoger al hotel. Para ello, tengo un servicio que cuesta tanto. Si quieres reservarlo, aprieta acá, ¿no? El recepcionista, el huésped que antes iba a tener que hacer una llamada, se iba a complicar, mandar un correo, qué correo envío, le llegó un correo directo en el cual apretó clic, puso reservar, la fecha, la hora, el aeropuerto, el vuelo y entró. Es un tipo de software que puede hoy
tener esta, cubrir este rol para el recepcionista. También hay otro tipo de software en el cual el viajero durante su estadía puede ver cómo van sus consumos, cuánto va debiendo, en donde puede pedir, quisiera que me cambien de habitación tal a cual. El software mismo le puede asignar el cambio de acuerdo a que haya disponibilidad, en cuyo caso le va a saltar la alerta en el PMS al hotelero que dicha disponibilidad está lista. Luego hablamos de actividades, en donde sí es ideal que esa parte componente humano se acerque a la recepción y le diga, hay estas actividades, pero hay ya rutas prearmadas que se le pueden enviar al huésped con anticipación, para que sepa qué hacer, el mismo mapita que hemos visto, un mapita digital, se le pueden mandar tus propias recomendaciones, se le pueden mandar tours o actividades a la venta. No disuadiendo lo que no se acerque a recepción, porque queremos mantener ese componente humano, sino más bien invitándolo a acercarse, pero a empezar a generarle la intriga, el interés de qué hacer, qué productos hay para la venta, si son tours, actividades, en donde muchas empresas de tours y actividades venden a través de las recepciones hoteleras, pueden premontar sus servicios para que este software esté a disposición del huésped antes de que siquiera llegue, o al llegar le informa, hola. Sé que ya estás descansando en tu habitación, te dejo esta lista de actividades cuando quieras ven a esa recepción y te cuento más, o si quieres, siéntete libre de reservar directamente, ¿no? Igual también software de conserjería que permite hacer ese cross-check de algunas actividades que uno está pidiendo, este huésped pide tal, no se olviden de decirle tal otra, dejarle notas de lo que se puede, de lo que se puede hacer. Habiendo mencionado el software de experiencia de huéspedes, vamos ahora, y habiendo hecho un mapa de las tecnologías, que es lo que hemos hecho hasta ahora, que existen disponibles, y muchas de estas preguntas vamos a regresar a responderlas al final, nos vamos a meter a hablar de la transformación digital. Este término que llega y suena como un gran cambio, ¿no? Y es una ola, ¿no? Y ahora con el COVID es como o nos volvemos digitales o simplemente el cambio se va a imponer de una manera demasiado potente. Y creo que el término, en donde suena muchas veces abrumador, por lo menos para mí en algún momento lo ha sido, he hablado con muchos profesionales en donde sienten que están obligados a cambiar. ¿Qué tengo que cambiar? Alonso nos ha hablado de un montón de software ahorita, ¿por cuál empiezo? Yo pienso que la transformación digital es saber empezar por un pequeño elemento y agregarle otro pequeño elemento y otro y otro y otro. ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, acá nos preguntan, ¿alguna plantilla web o pasarela de reservas de bajo costo para realizar directamente sin necesidad de usar Booking? Por ejemplo, ese sería un elemento, construir una web integrada con una pasarela, pero no construir, alquilar, utilizar un template, un formato de una web que pueda vender WordPress, por ejemplo. Hay varios y ahorita vamos a entrar a hablar de compañías uno a uno, pero este es un proyecto. Otro, instalar el PMS. Puede ser Muse, puede ser CloudBees, puede ser My Little Hotelier. Hay muchísimos softwares que se podrían usar. Pero para mí la transformación digital es tomar ciertos proyectos y ejecutarlos. Un sistema de reservas, quiero tener conexión con Booking, uno por uno. Ir haciendo esos elementos. Pues si caemos en las lecturas amplias que hablan de la transformación digital, nos mareamos, ¿no? Yo cuando leo y les dejo el link, seguro ahora nos los comparten el link, vamos a todos los links que estoy usando de fuentes, los voy a compartir. Los otros gráficos que hemos visto son elaboración propia de un mapa o un ecosistema tecnológico, pero ahora sí ya estoy usando algunos elementos. Como lo menciona acá, las cuatro claves de la transformación digital. Big Data, Smart Data. Big Data habla que toda esta data, ¿no? Que estamos hablando de solo poner tu web. ¿Qué es Big Data? Es meter todos los elementos de la data en un sistema centralizado para saber qué hacer, cómo segmentar al usuario, cómo vender mejor. Claro, es ideal para un hotel de 30 hoteles que tiene cada uno 400 habitaciones y que tiene una persona dedicada exclusivamente a ver tecnología. Pero nosotros que somos hotelitos individuales, honestamente debemos saber cortar y decir esto aplica y esto no aplica. Y he puesto intencionalmente esta página, ¿no? Habla de hipersegmentación, ¿no?
personalizar la experiencia, estamos hablando de una manera digital, ¿no? Como si tú puedes expresar, saber qué huésped llega y desde antes preguntarle si le gusta el pisco sour o no para ofrecerle un pisco sour. Claro que sería ideal, ¿no? Habla acá de crear buyer personas o clientes ideales por segmento, todo con la data hablamos, ¿no? Pero esto es aplicable a un hotel individual. Omnicanalidad, habla de tratar de llegar por clientes, no solamente por nuestra web, no solamente por plataformas como Booking, sino también vender por Facebook, también vender por Instagram y diferentes plataformas o TripAdvisor, responderles a los huéspedes que comentan. ¿Podemos estar en todos lados si somos un hotel pequeño? Quizás sí, pero debemos elegir nuestras batallas. Queremos responder en TripAdvisor, queremos tener Booking y tener mi web, punto, ahí quedo. Responder en el chat de Facebook, también, quizás ahí quedo. Pero de ahí más canales, salió el TikTok, salió el Instagram, trata por ahí, vende por Twitter. A veces esa omnicanalidad no va a poder aplicar para un hotel pequeño, por lo menos como es nuestro caso. Y también habla de nuevos modelos digitales. Dice, si compartir sus RRSS para contactarlos, le agradecería. Vamos a compartir la presentación y los links los vamos a ir compartiendo. No sé si me queda claro exactamente qué es RRSS. Hernán, si no los aclaras. Pero sigo explicando, ¿no? Hablar de nuevos modelos digitales, de alguna manera, es difícil estar pensando en esos frentes en este momento. Cuando uno realmente, como un hotel pequeño, como es mi caso, quizás solamente está pensando en vender las habitaciones, pricearlas, ponerle el precio adecuado, ¿no? No hablaba de las redes sociales. Si pueden compartir sus redes sociales para contactarlos. Al final, también tomaremos ese comentario y nos aseguramos de compartirlo también. Me pueden encontrar en LinkedIn como Alonso Franco y ahí nos conectamos con gusto. Pero acá les puse esta página. Miren, en esta página traté de salir de este mensaje, esta página es elaboración propia, salir de este mensaje tan amplio como era la página anterior y hablar de proyectos puntuales que podemos hacer para atacar la transformación digital. A ver, ¿qué es una website, una página web responsiva? Si vamos a comprar o alquilar una página que nos permita vender a través de ella, esta debe poder verse en un celular. El usuario hoy entra a ver las páginas web más en celulares que en páginas web en computadoras. Entonces, que simplemente se vea adecuadamente en un celular. Entonces, cuando uno va a WordPress o a diferentes otras plataformas que se dedican, algunas exclusivamente a hoteles, algo que ya está prehecho, que solamente permita meter la foto, ta, 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 que funcione en web. Hoy por hoy muchas lo hacen, pero ese es un proyecto puntual que podríamos hacer a nivel de hoteles pequeños para atacar la transformación digital. En redes sociales activas, yo recomiendo utilizar muchísimo, tener cierta información, mostrar foto del hotel, no matarse tratando de poner todos los días un post, sino simplemente monitorear el chat. Que si alguien te quiere tomar una reserva, tengas ese momento para decir, hola, ¿qué tal? Sí, dime qué día y lo respondas. Ese es el principal consejo de las redes sociales. Y postear ciertos comentarios para que se vea, de alguna manera, fácil de visualizar, perdón, que se vea activo. Lo vas a hacer una vez a la semana, poner algo una vez cada 15 días, pero no me mataría en poner a diario posts. Sí me mataría más bien en tener una buena página web que funciona, en chequear de vez en cuando una reserva fantasma que yo mismo hago para asegurarme que funciona y que la fotografía está buena, que se ve en el celular adecuadamente, experimentar mi propia web, sí le dedicaría tiempo. Muy de vez en cuando entrar a mi web y ver que nada se cayó. No vaya a ser que se cayó el sistema en el cual te escriben, entonces dejaron de llegar reservas. Otro proyecto interesante es el Channel Manager, Channel Management System, el CMS, ¿no? Este es el que permite distribuirle reservas a las diferentes plataformas, Booking, Expedia. Buenos días, Renan, desde Abancay nos saluda.
Y voy a responder una pregunta que decía, ¿cómo me debo inscribir? ¿Cómo me inscribo en Booking? ¿Recomiendas? Oh, ya no sé dónde está esta pregunta, pero acá justo llegué. ¿Recomiendas una plantilla web directa para realizarlo directamente sin necesidad de usar Booking o usar pasarelas? Primero que yo sí recomiendo Booking y Expedia, nos va a llenar el hotel. Ahorita en COVID ni siquiera hay vuelos, no va a suceder, pero cuando pase, sí va a suceder. Nos va a brindar ocupación, nos va a llenar las camas. Y para eso el Channel Manager se debe conectar a estas diversas páginas, pero también a tu propia web. Entonces acá hay un dato, un tip. Esto sí, para pensarlo, busquemos soluciones de Channel Manager que se integran con tu web. Pues tú compras tu web. Y a la vez compras un Channel Manager que le da disponibilidad a tu web, pero también a Booking, Expedia. Entonces, My Little Hotelier hace esos trabajos. Cloudbeds, Muse. Cloudbeds creo que es más adecuado. También lo hace. Muse tiene amplia apertura. También es adecuado. También lo hace. Todos estos software cobran por habitación. Estos, cuando hablo, My Little Hotelier, Cloudbeds, Muse, son Property Management System que tienen componentes de Channel Manager System. Por ejemplo, Cloudbeds trabaja con MyAllocator, ¿no? Y así cada uno tiene su respectivo. Una de las ventajas de Muse, otro tipo de PMS, es que es abierto y se conecta con cualquier software que haya afuera. Esa conectividad y esa apertura de Muse es bien importante para pensar en el futuro de las usabilidades. Ahora vamos a entrar a hablar de software uno a uno. Quiero seguir avanzando. Porque ya pasé del Channel Manager a hablar del Revenue Management System. El Revenue Management System me parece es un paso más, es como poner las tarifas dinámicas para que suban cuando está muy lleno el hotel y bajen cuando necesito llenarlo. No es tan fácil, no necesariamente empezaría por ahí. Primero una web sólida conectado a Booking, Expedia y a buenos canales, a un buen Channel Manager. Pero un Revenue Management System es el siguiente. El 5, que ahora que pienso, y junto con el Guest Experience System, esa experiencia de usuario, pero enfoquémonos en enfocarse en la experiencia y metí este intencionalmente siendo no digital. Pues, ¿cómo le decimos a nuestro equipo o a nosotros mismos que operamos en el hotel a que toda esta tecnología lo hago en la nochecita, mientras el huésped está durmiendo, yo me instalo, lo dejo todo conectado, boom, para yo dedicarle más tiempo al huésped? Si yo me estoy peleando todo el día con la tecnología, no estoy metido ahí, no puedo tomar la reserva, no respondo, no le estoy dedicando al usuario. Entonces, eso no puede pasar. Y debemos invitar a que nos ayuden en nuestros hoteles, en nuestros rubros, a miembros, colaboradores, familiares que puedan o que les sea natural el uso de lo digital para que se empoderen en desarrollar ciertos proyectos. Y quizás por dónde comenzar es por conseguir estas personas dentro del equipo que puedan liderar ciertos desarrollos digitales, como algunos de los que se han mencionado acá. Para que el punto 5, enfocarse en la experiencia, si en mi caso o en el caso de alguno de ustedes no son digitales y prefieren eso, no se pierda el foco, ¿no? Y en esta etapa del COVID, que no hay huéspedes, podemos empezar a probar tecnología, ir instalándonos, aprovechar de hacer nuestra web. Claro, no hay ahorita mucho capital. Pero hay algunas cosas que sí deberíamos dejarnos conectados con el Channel Manager, con el Booking. Igual nos cobran por tarifa. Entonces no nos van a estar cobrando en esta etapa. Y el Guest Experience, el sistema de Guest Experience permite tener esta interacción con el huésped de una manera automática, previo a la reserva, que le llegue un correo con qué experiencias puede hacer en el hotel. También es otro frente en el cual se puede empezar. Pero ya mencioné arriba tu propia web. Tener tu chat de Facebook activo para recibir reservas y tener tu Channel Manager para conectarte a muchos canales como Booking, Expedia, son los tres principales que debemos tener en el mapa. Así que habiendo mencionado, y respondo acá a esta pregunta, ¿un pequeño hotel puede costear OTAs, Channel Managers y ERPs? ERP yo lo entiendo como PMS, ¿no? El ERP. Enterprise, ya ni siquiera estoy seguro si lo estoy diciendo bien, voy a estar seguro más bien. Eso yo lo entiendo más, un ERP para una gran corporación
Es el Enterprise Resource Planning. Es un software para empresas que quieren mapear inventarios, ya son otros frentes, ¿no? Es un ERP mapea no, de todo, ¿no? Es finanzas, productos, inventarios, servicios, ventas. Pero el ERP hotelero es el PMS, Property Management System. Es para aclarar esa diferencia que se menciona acá, ¿no? Entonces, un hotel pequeño sí puede mapear el PMS, sí puede costear un PMS, porque existe PMS que cobra por habitación. Entonces, al hotel de 400 habitaciones le cobran la vida, porque ellos ganan la vida también, pero a un hotel de 5 habitaciones le van a cobrar por sus 5 habitaciones, ¿correcto? Y ese PMS, Property Management System, lo repito porque es el corazón del hotel, que esté conectado con un Channel Manager, que como solo va a recibir una cantidad de reservas, solo va a pagar por esa cantidad de reservas que recibe, porque solo tiene 5 habitaciones. Y el OTA, que es el Online Travel Agency, en español le dicen la OTA, OTA, la OTA puede costear. Claro que lo podemos costear, porque es un 20% por reserva. O sea, cuando me mandan un huésped a que duerma y yo le cobro $50 la noche o $20 la noche, yo pago 20% de los 50, o sea, 10 o 20, 4. Entonces lo puedo costar porque ambos, OTA, Channel Manager y PMS, los tres se pagan por habitación. ¿Ok? Así que ahí mi consejo que vayan como hoteles a hoteles independientes, hospedajes, albergues, a testear estas plataformas y escucharlos. ¿Cómo se hace? Se entra a su página web, se le pide una llamada, se hace una llamada como esta, va a ser una llamada privada en lo que ellos te van a tratar de vender el software. Tú escuchas cómo funciona. Y ahí tú dices, pero qué miedo, yo voy a tener que meterme todas mis reservas acá. Bueno, ahorita que no hay COVID, no hay que meter muchas reservas. Pero igual habría que hacer ciertas, adecuaciones, ¿no? Meter las habitaciones, ¿cómo se dice? Hacer el setup, hacer la definición o la organización inicial del sistema para el uso del hotel. Pues el software entra y tú lo adecuas, ¿no? Tenemos 5 habitaciones, 3 privadas, 2 comunes o 2 de twin con baño, 2 con baño. Tú le das al software que tu ecosistema de tu hotel, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Ellos te dan un onboarding. Yo creo que lo primero para la transformación digital, y acá regreso a lo que han hablado en la sesión número 1 de estas conferencias que está brindando Pro en Perú, parte de la transformación digital es el cambio de chip, de no tenerle miedo a la tecnología. Simplemente entro a una web, a ver, My Little Hotelier, pido una cita, ¿qué día me la dan? Tal día, me meto al link que me dan o la conferencia, empiezo a hablar con ellos. Hola, ¿qué tal? Tengo esto, 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 ¿cómo hago? ¿Cuesta tanto? Te lo explican, te mandan una presentación por email, la leo, veo si quiero o no quiero, pruebo. Mucho de lo que han hablado en la sesión 1, no hay que tener miedo a fallar. Si no me gusta, lo dejo ir. Claro, pues probablemente te va a gustar, porque un software que administra tu hotel te va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero creo que hay otro consejo importante, ¿por dónde empezar? No tenerle miedo, como decía en la página de empezar, ¿por dónde empezar? No tenerle miedo. Hoy no hablamos de la transformación digital en todo su eje, sino de tecnología para la hotelería. Por ello, me he enfocado más en conceptos específicos hoteleros o tecnología específica a instalar. Pero la transformación digital, regresando a los otros puntos, no tenerle miedo, probar. ¿Ok? Así que vamos a avanzar. Ahora nos dicen, recomendar algunos PMS, por favor. El segundo comentario lo dice Rodrigo, lo dice Yen. Hay una página de la presentación que lo hace. Nos queda media hora, así que hay tiempo. Vamos, más bien gracias por sus preguntas. Manténganse activos haciendo sus comentarios. A veces como los leo me pierdo un poquito porque no puedo leer y hablar. Pero agradezco y me hace sentir que están conectados y que no estoy hablando solo. Así que, una vez más, gracias por sus preguntas y sus comentarios y también por darme un poco de confianza. Acá me dicen, gracias, muy buena la conferencia, importante. Bueno, gracias, Vladimir. Da tranquilidad saber que uno está siendo escuchado en este momento, pues, que hemos preparado esta presentación. Así que seguimos avanzando. Miren esta página. ¿Cómo aumentar las ventas de un hotel? ¿Ya? Claro, ya yo ya estoy en Booking, yo ya estoy en Expedia. ¿Qué hago para incrementar mis ventas? Bueno, ¿por qué no empezamos a probar canales no tradicionales como Airbnb? Y posteamos nuestras habitaciones ahí.
Pero Airbnb es la competencia. Airbnb es un canal, en realidad, para distribuir las habitaciones para el hotel. Yo me debo montar en el canal Airbnb para vender a través de ellos. Podemos postear, podemos probar. Quizás sí llegan habitaciones por ahí. A ver, otro punto. Estaba leyendo acá preguntas, pero un segundo, no me distraigo, sigo con la presentación. Dejen sus preguntas, luego regresamos a las preguntas. ¿Cómo me diferencio de las cadenas hoteleras? Yo creo que el hotel pequeño, y es lo que yo he hecho como hotelero pequeño, versus un gran hotel de 400 camas, ¿cómo nos diferenciamos la experiencia? Claro, ellos contratan un botón, lo ponen así, la experiencia es como mucha parafernalia con su gorrito. Nosotros podemos, y acá salgo de la parte digital, porque de nada sirve meternos en lo digital si como hoteleros perdemos esa parte humana que siempre nos ha diferenciado y siempre nos debe diferenciar. Entonces el hotel pequeño debe transmitir en su página web ese sabor local. Si lo maneja usted mismo, tenga una foto dentro de su página web, una buena foto de las tipos de habitaciones que se vea lindo, otra buena foto de usted con los brazos abiertos diciendo hola, buenos días, y que diga yo mismo te recibiré. ¿Cómo transmitimos esa experiencia de y cómo le brindamos esa experiencia y que esas experiencias se transmiten en TripAdvisor? ¿No? Otros puntos, vender la experiencia por sobre la transacción, es lo que acabo de mencionar, en la página web, ¿no? Diferenciarse de las cadenas, algo parecido, por la experiencia humana, personal, local. Si puedes hacer que los cuartos tengan arte local, arte inclusive de tus amigos, que cuente la experiencia del lugar, eso se puede hacer. Una vez más, ¿cómo aumentar ventas? Upselling y cross-selling. ¿Qué es upselling? ¿Qué es cross-selling? Uno es up de arriba, hacer una venta hacia arriba. Si me reservó habitación privada y yo tengo una suite, venderle la suite. Si cross-selling, si me reservó una habitación, venderle un tour con mis partners de los tours. ¿No? Esto se puede hacer antes de inmediatamente después de la reserva, llámese antes del check-in o también al momento del check-in. ¿Correcto? Esas oportunidades pueden ser con sistemas para automatizar correos al momento que uno hace check-in y algunos PMS te permiten sistematizar correos. O sea que tú podrías tener un correo de gracias por la reserva, te dejo el link con el email de nuestro amigo que te toma las reservas del tour. Y tu amigo del tour, si recibe esas reservas, o tú puedes dejarle tu propio correo, cosa que luego le reenvías. Como hotelero probablemente necesites, ¿no?, construir un ganar-ganar para poder compartir algo de los ingresos que pueda salir de vender eso. Bueno, si es tu primo y no lo quieres, también lo puedes enviar, ¿no? Sigamos avanzando acá. ¿Cómo aumentar ingresos? Captar nuevos tipos de clientes. Acá yo me iría a captar clientes de otros canales. Si no tienes Booking, Expedia, captarlo. Muy buena pregunta, Miriam. Nos dice, si tengo solamente 7 habitaciones, ¿es rentable tener una página web? Puede que no lo sea. Es una buena estrategia no tener una página web también. Uno tiene que ir probando. ¿Por qué es una buena estrategia? Porque me dedico a Booking, Expedia, a todos los canales. Más bien tengo un buen channel manager y tengo toda la disponibilidad por ahí. Y no tengo que preocuparme en llamar a un ingeniero, montarla, cambiar las tarifas. Ya me manejo por estos canales nomás. Es un poco la estrategia que quieras tomar, ¿no? Con 21 habitaciones, tu propia página me hace sentido. Con 7 también me hace sentido. También dicho ese paso, un poco depende de la tarifa que cobras, pero va a depender de tu habilidad, interés digital de mantenerla, ¿no? Así que es algo que tienen que decidir y evaluar, pero sí dejo la línea de que no es obligatorio tener una página web. Puede ser simplemente una estrategia no tenerla. Y tener una estrategia de gestión de ingresos, las tarifas cambian, depende a la demanda. Así que seguimos avanzando para no pasarnos en el tiempo. Voy a pasar esta, creo que es cómo actuar en tiempos de COVID, les dejo el link, quizás habla más para
estructura de repartos de ingresos para hoteles. Quizás se puede hacer un grupo de hoteles que tengan entre todos una página web y se reparten uno a uno las reservas que caen. No todos invierten en una web, se unen 10 hoteles de 7 habitaciones, ¿no? Y se reparten, pues, podría ser también. Es una estructura de reparto de ingresos, comunicación transparente y activa sobre los protocolos, ayuda del gobierno en cuanto a data y a financiamiento. Bueno, esta es una etapa difícil, el gobierno ha hecho bastante en ayudar lo que ha podido. No soy un representante del gobierno, sé que han hecho bastante, ojalá el sector turismo nos termine de ayudar, estamos todos esperando. Es un sector golpeado, no lo podemos evitar. Es la realidad de lo que nos ha tocado vivir, hay que dar la cara. Como hotelero, nosotros tenemos dos hoteles, tenemos tres hoteles, dos de ellos vacíos. Es probable que uno de ellos tenga que cerrar. Vamos a mantener Lima y Cusco. Pero es la realidad, o sea, nos ha golpeado duro, ¿no? Siempre vamos a querer que el gobierno venga, pero una estrategia nuestra quizás es cerrar un hotel para mantenernos con los dos que consideramos que son los más importantes, Lima y Cusco. Pero todos la estamos pasando por un momento difícil, el de Cusco literalmente está cerrado ahorita, ¿no? Y no sabemos qué ayuda llegará del gobierno, no podemos vivir esperando que el gobierno nos ayude, tenemos que sentarnos a pensar en estrategias. Una estrategia que hemos hecho en el Hotel de Lima es que aquellas personas que quieren reencontrarse con familiares o amigos entren al hotel a hacer una cuarentena y estamos vendiendo los cuartos en vez de a internacionales, a locales que quieran cuarentenearse, luego se hace la prueba y luego regresa donde tu familiar. Entonces, mientras podemos hablar mucho de la ayuda del gobierno en cuanto a financiamiento, podemos hablar de qué podemos hacer nosotros mismos. Ahí hay una idea que nosotros hemos hecho en el hotel de Lima, ¿no? Si seguimos hablando de mapeo de software hotelero, nos quedan 20 minutos, ¿no? Tenemos hasta las 11 y media, si me confirma por el chat el equipo de Prom Perú, pero está el mapeo de software hotelero. Esa es la pregunta que me hacían hace unos minutos. ¿Y qué software utilizo? ¿Correcto? ¿Y qué software utilizo? Me dicen acá en esta pregunta, que me han hecho varios. Gracias, Daniela. Me dice que tenemos hasta las 11:30, pero es flexible, nos podemos pasar porque también estamos respondiendo a preguntas. En principio tenemos de 11:30 a 12 con preguntas, pero como vamos respondiendo preguntas, quizás nos pasamos. Igual sería bonito dejar para preguntas al final. Así que ahora se vienen, vamos a hablar de mapeo de software hotelero. Miren lo que les dejo acá. Y si Daniela nos puede ayudar compartiendo el link acá abajo. Hotel Tech Report. Miren lo que ha hecho esa página web. Porque yo ahorita les puedo decir qué software usar. Pero en realidad qué software usar va a depender. Y esta página, Hotel Tech Report. Quiero abrirla, quién sabe hasta conviene que comparta mi pantalla. Pero esta página Hotel Tech Report ha invitado a todos los proveedores de software del mundo a que pongan su software ahí y tú puedes entrar y ver los reviews, cuál es mejor. Ya no se trata de qué dice este presentador de este webinar acá, que quizás yo estoy influenciado porque yo como construí un PMS en el pasado, yo obtengo ideas, o yo como soy amigo de tal software, no, o uso tal. Ustedes pueden entrar y descargar en esta página, ahí la ha compartido Estrella, descargar guías, reportes, pueden hacer por ahí proposals, pedir bits, tipo, ¿cuánto me cobrarían por este software? ¿Cuánto me cobrarían por el otro? Leer reviews de lo que los hoteleros dicen y son auténticos, pues la plataforma se encarga de que solamente puedan hacer reviews, aquellos hoteles que han contratado con ese software, también puedes pedir recomendaciones y puedes hacer ranking, está el ranking de los mejores softwares. Pero regresemos a los que los invité al link, regresemos a mi pantalla un segundito, de ahí van a explorar los links, los pueden guardar ahí, Hotel Tech Report. Regresemos a mi pantalla, acompáñenme acá.
Dentro de esa página, ellos han dividido los softwares en estos tres: distribución, operación y guest experience. Ya en distribución está todo lo que es marketing por correo, CRM. Está software de gestión de ingresos, el RMS, motor de reservas, el Booking Manager, que es tu propia página web, dándole al Booking, motor de reservas es muy parecido al Channel Manager, para estar seguro que lo menciono. Herramienta de reservas directas, tu propia página web. Herramienta de inteligencia de mercado, información para reclutar cuáles son las tarifas y dónde, a qué precio debo poner yo mi software, ¿no? Software para que me dé precio de tarifas. El link está acá, Blanca pregunta, está dentro de, mira, lo volvemos a poner, hoteltechreport.com. Ahí está. Bueno, gestión de reputación, o sea, para manejar tus respuestas a TripAdvisor, hay una serie de páginas que puedes manejar para manejar los reviews, para responder automáticamente, te llega, quizás tienes una aplicación que te dice, alguien ha dejado un review, responde al acto, uy, disculpa que pasó esto, o qué pena, o qué bien, ¿no? Esa imagen digital que uno da, asumiendo el error o la vulnerabilidad, si hubo un error, decir disculpas, si todo está fabuloso, decir qué bueno que te gustó, ¿no? Inteligencia de negocios, software para saber cómo todo lo que está pasando, finanzas, colaboradores y gestión de las tareas del equipo, hay software que es como un Facebook de todos los miembros del equipo, ya limpié tal habitación, ya fui a tal, cuidado, esto, tomo una foto, acá se ha roto una patita de la cama, pum, le llega mantenimiento, lo asigno a mantenimiento. Sistema de administración del hotel, el PMS, ya hemos hablado de él, el corazón de la reserva, es donde está el folio de todos los huéspedes, las reservas, las camas, las ocupaciones. El check-in en línea, ahora puedes tener software para hacer check-in y que ya directo vayas al cuarto, llegas, recoges tu llave, ya te mandaron el esto, hasta la foto de él. Ellos te mandan la foto del pasaporte, todo. Plataforma de mensajes para huéspedes, tabletas para habitaciones, hay de todo según cómo lo mapea esta página web, así que los invito a visitar Hotel Tech Reports y ir buscando sus propios softwares e ir entrando a visualizar y comparando diferentes software para elegir lo que es mejor para cada uno de ustedes. Hay hoteles grandes, pequeños, medianos, hostels, albergues, resorts, hoteles de playa, etc. Entonces, realmente cada software aplica a la realidad de cada uno. Acá les dejo otro link. Esta es una página web, Skift, que recomiendo seguir esta página, que habla siempre de temas del ecosistema de viajes, pero en esta página ha hecho un mapa de todas las empresas de viajes. Esto es más allá de software para hotelería. Esto va a todas las empresas de viajes. Y entonces han dividido el software en al consumidor, lo ponen al medio y ponen tecnología de viajes, tours y actividades, vacaciones, ofertas, mensajería, transporte, las OTAs, que son los Booking, los Online Travel Agencies, los Metasearch, que son TripAdvisor, Trivago, que no reservan por ahí, solamente te dan todos los precios, tecnología de nicho, tecnología de inspiración y alternativas de acomodaciones, como puede ser Airbnb. Pero ya si uno se mete a todo el ecosistema, ¿no? Antes estábamos solamente en la parte de acá, este corazoncito del consumidor está acá al medio. Cada una de estas burbujas y según su tamaño están representadas. Si comparto mi pantalla, van a verlo, ¿no? Para que se metan a explorar si quieren después, ¿no? Por ejemplo, empezamos en tours y actividades para los que son Viator, Get Your Guides, Peak, Soci, todos este colorcito terminan siendo tours y actividades, ¿no? Si tienes una agencia de viajes, hoy por hoy está Turismo I en Perú, puedes montar tus tours para que se vendan a través de estas plataformas. Después está vacaciones y tours, hay diferentes plataformas, eso quizás aplica para otro perfil.
deals baratos como Groupon, Travelzoo, Mensajería, Checkmate, Alice App, esta es una aplicación de guest experience para los hoteles, transportaciones, ahora está Uber, hay diferentes, acá Lyft y todos los, ¿no? Los diferentes, las OTAs, Expedia, Booking, acá los grandes, termina yendo a los colorcitos ahí más chiquitos, pero hay miles de OTAs, miren todas las OTAs que hay. Por eso la importancia de tener un channel manager, porque te puedes meter, mira, siguen las OTAs hasta por acá. Son todas esas son las OTAs que hay, y un channel manager te puede permitir poner tu disponibilidad en 1000 canales. También están los meta search, los moraditos, está niche, el nicho, que ya son productos de nicho. Por ejemplo, TripIt es una página que permite al huésped guardar sus reservas, no aplica directamente, pero Flight Stats para ver las estadísticas de viajes, hay un montón. Esto ya todo, las 250 tecnologías o compañías que utiliza el viajero moderno. Y ahí hay más que se pueden mencionar: Airbnb, Hostelworld, para los hostels, Couchsurfing. Esta es alternativa. Pero regreso al webinar acá, en donde dejo de compartir. Y regreso y aprovecho de dejarles, ya pusieron el skiff también. Y asegurarme que se está compartiendo la pantalla. No sé si puedo ver ahorita Start Presentation. Ahí estamos otra vez compartiendo la pantalla. Ya vimos este mapa de un montón de compañías de viajes y de hospitalidad, que también les dejo el link. No voy a poder expandirme a todas, pero sí quería más bien dejarles estos mapas de tecnologías. He empezado por el considero el más importante para todos nosotros los hoteleros, Hotel Tech Report. Si tienen que elegir entre estos mapas, Hotel Tech Report tiene reviews en vivo, tiene comparaciones, tiene la posibilidad de cotizar directamente, tiene, no es un mapa estático, así sea digital, lo que el segundo Skift es estático, sino que es una página muy recomendada esa por la información. Y acá les estoy mostrando en lo que es la parte de distribución de hoteles, hay diferentes compañías. Este es un mapa más grande que produce Snapshot, en donde primero, no se ve del todo en las pantallas, pero sí está todo lo que es el mundo online, está todas las agencias y los tours. No sé si ven el borde celestito, todo el mundo online de la distribución de hoteles, todo el mundo de la conexión de los hoteles con travel, agencias de viajes y tour operadores, y todo el mundo de los hoteles con la industria de eventos y de conferencias. ¿Ya? El link también lo dejo acá, The Hotel Distribution Technology Chart. Todo es distribución, como ven. Distribución es ventas, es lo comercial, ¿no? Este es el chart, el visual de la tecnología de la distribución del hotel. Y en esta segunda página yo me enfoco solamente en la parte de la distribución online. Y ahí mira cómo ellos lo dividen, ¿ya? Ustedes cuando lo bajen lo van a poder ver mejor. Pero también asegurarnos que les han compartido el link en el chat. Pero síganme acá primero. Está la parte de optimización, lo celeste oscuro. Acá hay empresas como Review Pro. Está Trust You. ¿Quiénes son? Esos te organizan todos los reviews, inclusive para evitar que estos reviews afecten en TripAdvisor. O sea, le mandan un email al huésped y le dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Ah, cuéntamelo acá por email. Y le das un espacio para que se queje a nivel uno a uno sin que lo exponga en las redes. O le mandas un email a todos los huéspedes en el día uno de su estadía. Si tienen una queja, que te la digan, se la resuelves. Esa es optimización. Y ahí está la linecita color naranja clarito que dice guest, que divide la optimización ya al marketing más convencional. Primero está el marketing, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Por supuesto también está Google, los meta search, Kayak, Trivago, Google, una vez más. Todos esos son marketing, plataformas de marketing para nosotros. Ya un poco más generales y probablemente sí las conocen. Pero hablemos de las ventas o las reservas.
Ya es la parte verdecita. Ahí, ¿quién está? Booking, Travelocity, Hotels.com, Expedia. Esas son las ventas y las reservas donde están las OTAs. ¿Correcto? También tenemos la parte de las plataformas de agregación. ¿Esas qué hacen? Esos son los channel managers. ¿Por qué? Pues ellos son los que te conectan con los channel managers, con toditas las páginas web como Expedia, Travelocity, Booking.com. Luego están las páginas con las que construyes tu propia web: Joomla, WordPress, Wix, hay más. Y en Hotel Tech Report es donde yo les digo que deben ir a ver. Ya están los Revenue Management Systems, los amarillitos, Ideas, Dueto, RateGain, todo un frente. Luego está el blanco, que es ya el PMS interno. Fíjense que ese es el corazón de toda la distribución. Regresamos al PMS, que quizás es el proyecto que tienen que hacer de su transformación digital el número uno si no lo tienen. Pues ese es el corazón en este gráfico, el cual se conecta a las herramientas de distribución, de ventas, de cambio de tarifas, de reservas, dentro de otras plataformas. Así que este ha sido un poco los diferentes mapas que les quería mostrar. Y como nos quedan unos minutos y quiero asegurarme de que hagamos esto juntos, les voy a compartir mi pantalla. Voy a ir al chat y abrir el link que nos han compartido acá. ¿Dónde está Hotel Tech Report? Habiendo abierto, estoy acá. Voy a, ahora sí, compartir mi pantalla. Y esta es mi recomendación. Miren acá lo que tenemos. Esta es la página Hotel Tech Report slash companies, ¿no? Acá lo pueden buscar. Hay software de categorías, hay recursos propios. Métanse acá, About, Login. Asegúrense que les llegue el newsletter, las noticias que llegan una vez al mes, con un buen contenido de qué aprender a nivel digital. Es una muy buena página para seguir. Si algo se llevan, porque algunos conceptos les he dejado, es quedarse linkeados a estas plataformas que les llegan a su correo información. Asegúrense de buscar el blog por acá, hagan login. Cuando hacen login, van a tener la oportunidad de que les pida su email y que les llegue siempre. Cuando diga, quiero que me llegue noticias, sí, quiero que me llegue noticias, quiero estar empapado, soy hotelero. Definitivamente eso es lo que quiero. Así que esas noticias sí queremos que nos lleguen. Pero tienen todos estos sistemas. Entonces, vamos a imaginar que soy una de las personas que nos preguntó hace un ratito, no tengo el nombre, tengo 7 habitaciones, ¿conviene tener un Property Management System, un PMS? Alguien decía, tengo 21 habitaciones, ¿conviene para nosotros? Ok, entonces mira, operaciones, Property Management Systems, ya, meetings, no, mi hotel no tiene meetings, vacation rentals, no, yo no hago vacaciones, revenue management, muy avanzado, primero un Property Management System, si ya tengo, quizás puedo hablar otras opciones. Hay 1000 opciones de software que uno puede usar, pero vamos al Property Management System. Ya entré acá. Quiero instalarme un Property Management System. Quiero obtener recomendaciones. Sí, me bajo la guía, me la leo todita. Obtener recomendaciones. No sé cuál es la mejor para mí. Ah, podría obtener recomendaciones. Si no, me paso a leer sus reviews. Muse. Mira, dice que los huéspedes dicen que es 100 de 100. Los huéspedes, no, perdón, es que como estamos tan acostumbrados como hoteleros que los que nos dan reviews son los huéspedes, me confundo. Acá son los reviews de el viajero, perdón, son los reviews del hotelero al software Muse. Tiene 100 de 100 puntos. Clock PMS tiene 98 de 100 puntos. Y acá eliges el que es mejor para ti, los lees a todos. ¿Correcto? Los vas a ir leyendo a todos. Acá hay un software finder. ¿Qué es esto? Quizás me va a permitir poner categorías. De ahí se abre y lo vemos. Bueno, voy a ir a Muse. Puedo pedir un quote que me dé precios. O puedo comparar este contra otro. Me abre la función de comparar. Puedo pedir un demo. Me va a hacer pedir un demo. Entonces, claro, meterse a lo digital es investigar, es leer, ¿no?
Esta es la sección de comparar. Quiero comparar Muse con CloudBees. A ver, comparo uno con ahí, ya lo metí más. Ahí va a ser una comparación. Acá, este es el de un, ¿no? Le resuelvo las preguntas. ¿Ya tengo? Bueno, vamos a decir que no tengo. Pum, avanzo para acá. Sé que me estoy moviendo. Cantidad de camas. Entonces, acá te va a recomendar. Si eres un hotel pequeño o eres un hotel grandote, te va a recomendar de dónde eres. North America, South America, ¿no? Soy, y acá te dice, soy un hotel boutique, pequeño, vacation, ¿no? Te pone hostel, boutique, ya, perfecto. ¿Qué es lo más importante para mí? Yo no tengo spa, quiero un channel manager, yo le pongo lo que quiero, entonces me va a recomendar, quiero un booking engine, quiero un integrated tal, quiero tal, ahí cada uno va a poner, ¿no? Te va, y sobre eso te va a dar una recomendación. ¿En los hotel for animals, in the next, yes. Ahí te va a poder, creo que ustedes tienen que ir ahí avanzando de a pocos, pero esa es mi recomendación, que utilicen esta plataforma. Acá está comparando, mira, compara uno con otro. 120 reviews, este tiene 68. Acá que dicen, todos le dan 5 sobre 5, acá le dan 4.2. ¿No? ¿Qué es acá? Sí, es fácil de usar, implementar, etcétera, etcétera. Tiene Channel Manager, acá está la comparación, mira, sí tiene Channel Manager. No tiene spa, claro, pero no necesitamos spa. Tenemos que leer que es un EPOS, un revenue. Entonces, se pone, uno puede ir eligiendo para la realidad de cada uno, ¿no? Obtener una propuesta, le mandas y ya te conectan con un vendedor de ellos. Así que ahí mi recomendación y el ejemplo que no quería dejar de hacerles de cómo utilizar esta página web para obtener sus propios comentarios. Así que ya estamos con la sesión de vuelta, la presentación acabó. Son las 11:30. Gracias, Alonso, por toda la información compartida. Y a nombre de PromPerú les damos las gracias a ustedes también por su participación. Muchas gracias, Alonso. Gracias a todos. No se pierdan la conferencia de Tito, que tiene muchísima experiencia, la próxima sesión. Y a PromPerú felicitarlos por estas lindas sesiones de webinars y agradecerles a todos los participantes. Lindo haber estado acá con todos. Un saludo. Ya nos vemos. Chao, gracias.